Hola, en esta revista Entropía me han publicado una poesía que había hecho. Le doy gracias a Javier Sanz por haberme traído la revista. Un mundo de fantasía. En un reino muy lejano reinaba el rey de la fantasía, que no se divertía y siempre se aburría, y con su bufón se sonreía. La reina y sus hijos una figura construyeron. Como no tenían acero, con madera se lo hicieron. Así la figura para el rey fue un acontecimiento. Pero llegó un hechicero malhechor y de rosa toda la figura le pintó. El hechicero, tras lo contado, huyó y corrió. Pero se olvidó una bolsa cuando pintaba. Con maldad la figura con color de rosa que ahora quedaba estropeada. La bolsa estaba llena de oro, con dinero suficiente para hacer otro regalo. Un castillo grande el rey le construyeron, y este se alegró y lo inauguró cantando y muy contento. Pero el hechicero de todo se enteró, entró en el castillo con su maldición, y el rey ahora mudo se quedó. Había que buscar una solución, robar una poción en casa del malhechor. Qué difícil se la ponía la reina y a sus hijos. Pero en marcha se pusieron, muchos kilómetros caminaron, muchos días pasaron hasta llegar a la torre del hechicero. Trazaron un plan idearon, que salió tan mal que la reina fue pillada por el hechicero debajo de la mesa. Y cuando asustada lloraba y el hechicero estaba distraído, una trampa sus hijos consiguieron y cayó vencido el hechicero. Con la pócima volvieron. El rey bebió de la poción y se curó. Y así habló. Querida familia, hablo y sonrío, celebrando que salió todo este lío. Todos en el castillo al rey le recuerdan por su sonrisa. Ya no necesitaba bufón para estar contento y alegre. Su mujer, la reina, y sus hijos príncipes y princesas reían y cantaban, bailaban y eran felices en un mundo de fantasía. Esto me lo ha regalado Antonio, es un despertador del Barcelona. Antonio es un amigo de papá. Adiós. Y esto es una esterilla. Me lo han regalado mi padre, mi madre y mi hermano para cuando vayan al campamento de verano. Este regalo me ha regalado mi padre. Es un libro de Jesús Callejo, el Viaje por la España Mágica. Es muy bonito y me encanta. Esto me lo ha regalado mi madre. Es para operarle, sacarle el estómago y eso, para aprender cosas nuevas. Este me lo ha regalado mi hermano. Es muy bonito. Y encima de Kika Superbruja, que me encanta.